Què dius, Marta? Doncs que tenim una trucada pendent amb el Carlos Ah, o sigui que Marañón. no queden 3 minuts per acabar el nostre programa. Quedarà No, alguna mica més. queda una miqueta més. Vale, perfecte. Perquè ens diuen que hem Doncs pogut establir connexió sí, finalment amb ell. recordeu que avui es presenta el llibre de la història de l'Espanyol del 120 aniversari, que es va presentar justament a Barcelona fa un mes i mig. Vaig tenir jo l'honor de poder participar-hi. I està bé perquè, fixa't, en aquell moment vaig parlar, estava Rufete, estava Vicente Moreno, hi havia alguns jugadors, estava Diego López, i com passa el temps, eh? I ara ja veurem, perquè dos d'aquests ja no hi són i el tercer ja veurem. I també hi era en el públic en Carlos Marañón, que a més no vaig tenir doncs, la sort, jo no mai he coincidit en persona amb Carlos Marañón. Mira quina cosa, amb el seu pare moltíssim, però amb el Carlos no he coincidit mai en persona. I el Carlos també hi és perquè prendrà part a la presentació que avui té lloc a Madrid. I justament volíem parlar amb ell una miqueta abans, però se'ns ha fet una mica tard. Però vaja, nunca es tarde si la dicha es buena. Carlos, ¿estás por ahí? Estoy por aquí. ¿Qué tal, Francesc? ¿Qué tal, Marta? Buenas. ¿Cómo Perfecto. están? Oye, Carlos, hoy vas a la presentación del. Hoy formas parte de esa embajada perica en Madrid, importante que tenemos, muchos pericos, y tenemos que hacer un poco de piña, ¿sí o no? Muchos, muchos. Sí. La verdad que va a ser una cosa muy bonita, porque además es la Feria del Libro en Madrid estos días. Está muy cerca la librería Blanquerna, que es digamos, la sede de la Generalitat aquí en Madrid, y la verdad que es una cosa muy bonita que yo creo que pocas veces se ha hecho y que yo creo que es el mejor, digamos, el mejor reclamo que podemos tener los pericos con la obra, ¿no? Que tú presentaste en Barcelona, bueno, en Cornellà del Prat el otro día y la verdad que no sé, estoy como muy emocionado de poder juntarnos muchos pericos. Estos días han corrido muchos los mensajes, las llamadas a todos los pericos y algún que otro simpatizante que a lo mejor no es tan perico pero que nos tiene cariño. Que va a venir hoy y al parecer el club también se ha movido mucho bueno, que van a venir futbolistas y van a venir, bueno, por supuesto las autoridades del club, ¿no? Que también es lo importante. Exacto, está bien que de alguna manera también pues el español haga presencia en Madrid, no por esa cosa capitalina de que parece que si no estás en Madrid no cuenta la cosa, pero sí que es verdad que leche, que hay que estar presente, ¿no? Que un club como el español, que desde luego sabemos la historia que tiene y que precisamente se resume perfectamente en ese libro del 120 aniversario, de alguna manera está bien que también se reivindique en la capital, ¿no? ¿Sí o no? De alguna manera que estemos Por presentes ahí. supuesto. Toda la razón. Y te voy a decir una cosa, Francesc. Si no es por vosotros, los que seguís la información y la ofrecéis a los pericos desde vuestros medios, digamos, valientes y completamente, digamos, muchas veces aislados de lo que son los grandes, digamos, medios de Cataluña, desde Madrid se le da muchas veces más peso a lo que es el español que desde muchos, lo sabéis vosotros, desde muchos medios de Cataluña. O sea, que yo creo que al final el español es un histérico de la Liga Española y como tal hemos tenido la mala suerte para mí, la desgracia de no ser, de ser el único histórico, del único fundador de la Liga, 86 años en primera, que no ha ganado la Liga, lamentablemente. Yo creo que eso es lo único que nos. El único pero que podemos poner a nuestra historia llena de, yo creo, de momentos increíbles, pero vamos, me parece absolutamente necesario reivindicarnos aquí y que aquí se nos dé el peso que tiene. Yo creo que alguna vez ya he dicho que mucha gente se sorprende, y más aquí, a mí me gusta mucho tocarles un poco las narices a los, por ejemplo, a los atléticos, ¿no? Que es un poco, no es exactamente lo que nosotros significamos en Cataluña, pero bueno, es un equivalente, ¿no? A lo mejor. Sí. Incluso ya nos gustaría en algunos A mí me casos, ¿no? gustaría y a ti también. Exacto, ¿no? Pero bueno, podemos hacer un símil en algunas cosas, ¿no? O en la aspiración que podemos tener también en llegar a aspirar a la Liga y a jugar la Champions, ¿no? Pero que se descubren que el español ha estado más temporadas en primera que el Atlético de Madrid. Sí. Y eso es algo que muchas veces nosotros mismos desconocemos nuestra propia historia, ¿no? Y somos los primeros que deberíamos valorarla. Yo creo que el paso que dio el club de institucionalizar una historia oficial del club a través de este librazo de más de 800 páginas en color en el que colabora muchísima gente, pero hecho desde el club, yo creo que es una cosa como de respetarnos primero a nosotros mismos para entender dónde estamos y a partir de ahí ir a más. Y no es poco lo que representa el español, para empezar. El sentimiento, por supuesto, pero muchas veces el sentimiento es subjetivo, no es objetivo,
y hay que ir a los datos, ¿no? Y yo creo que ahí hay muchísima historia, hay que contarla, y por supuesto en Cataluña, porque es nuestro ámbito principal, pero en el resto de España y a través de, pues al final Madrid, ¿no? Donde están los medios de comunicación también que llegan a más sitios y donde hay muchos periódicos, ¿no? Y no solo en Madrid, sino en los alrededores y en el resto de España, claro. Y a mí me preocupa a veces un poco que yo creo que estamos un poco infrarrepresentados en esos grandes foros. Porque mira, por ejemplo, fíjate, parece que de la prensa, es decir, de los equipos que son, entre comillas, de provincias, se ocupa la prensa provincial, ¿no? Para entendernos. A nosotros, aquí, no nos hacen ni puñetero caso, como tú bien sabes. Y entonces, desde Madrid piensan, bueno, esto ya se ocuparán allí. Si no es que hay algún escándalo o alguna situación que sale un poco de lo normal, tampoco llamamos la atención, insisto, de esos grandes programas, de esos grandes foros deportivos, de esos grandes foros de debate. Y a veces se producen cosas como, por ejemplo, cuando yo escucho el otro día a Manolo Lama, un periodista que yo le respeto y me gusta y le sigo, que dice, no entendía en absoluto por qué el español había prescindido de Vicente Moreno. Y dice, pero ¿qué coño quiere el español? Te lo pongo como pequeño ejemplo, ¿eh? Sí, ¿Cómo podemos está hacer claro. más agujero? ¿Cómo podemos hacer más, de alguna manera, de caja de resonancia para que en Madrid se nos tenga más en cuenta, como histórico que Sí, a somos? ver, es verdad. Y es un problema también que últimamente con el auge de las webs, estos medios que tradicionalmente, pues obviamente en Madrid tradicionalmente, pues el Marca, el As, por entendernos, eran de Sí, Madrid, del Atleti, ¿no? sí. Pero es que ahora en digital también son un poco, de alguna manera, también son un poco del Barça, porque hay Sí, muchísima totalmente. información. Entonces, el español al final, por supuesto, somos, digamos, el enemigo deportivo, y muchas veces eso también nos ha perjudicado, ¿no? Lo hemos pasado con los silbidos en Cornellá, ¿no? ¿Cómo se amplifica eso? Precisamente porque el Barça tiene como su foro ya establecido, Sí. incluso en Madrid, donde también hay mucha gente del Claro, Barça. ¿no? Es El segundo algo. equipo de España también es el Barça. Es decir, no sé. Claro. Entonces, claro, esos Los medios de medios comunicación, generalistas lo saben también, claro, lo saben claro. y de alguna manera saben que tienen que cuidar a su rebaño merengue, a su rebaño culé. El Atlético también, de vez en cuando, por el hecho de estar en la capital, también por su magnitud, recibe una dosis, una cuota de atención. Del Betis del Sevilla, ya hablan en Sevilla, pero bueno, siempre también está bien que sacan algún temita y tal, y a nosotros no nos hace ni puñetero caso, macho. Pues yo, a ver, eso se soluciona entre comillas. Yo siempre he pensado que la respuesta es deportiva. O sea, Sí. que lo del relato, yo creo que una cosa hay que reconocerle a nuestro eterno rival, y es que el relato lo construyó hace muchísimos años y eso le ha funcionado, ¿no? Y nosotros no podemos ir ahora a competir inventándonos un relato más allá del de la resistencia, que yo creo que también nos funciona, ¿no? De alguna manera, pero obviamente es un relato limitado, ¿no? Si eres el resistente, siempre vas a ser menos, ¿no? Va en el hecho mismo, ¿no? De ser resistente. Pero si en lo deportivo creciéramos, si en lo deportivo pudiéramos tener un proyecto, yo siempre Claro. digo, un híbrido, ¿no? Lo hemos comentado otras veces, seguro, ¿no? Un híbrido entre Villarreal y Athletic de Bilbao, para entendernos, ¿no? La tradición, yo cogería todo el peso de la tradición y del amor a la historia, que nosotros mismos a veces no hemos respetado. Has comentado antes, ¿no? Lo del poder, me voy de una idea a otra, perdona, Francesc. Sí. Decías, ¿no? En Madrid, fíjate que el español ha tenido pericos ilustres, y tú te acordarás, Pablo Porta, Pablo presidente de la Porta. Federación, era perico. Sí, Hemos sí. tenido a Antoni Baró, Sí, hemos señor. tenido a Pedro Tomás, Sí, señor. presidentes de la Liga de Fútbol Profesional. Y sin embargo, me da la sensación de que siempre, cuando han llegado al momento culminante, se han no avergonzado, Sí, es pero verdad. No, bueno. no, puedes decir la palabra, Carlos, porque yo la pienso también. O sea, no es que se hayan avergonzado, es que no han querido. Que ha sido, de alguna manera, igual que todo el mundo barre un poquito para casa en otros ámbitos y cuando ha habido cargos de este tipo, pues han intentado Sí. siempre barrer para. Mira, por ejemplo, ahora pienso en Villar, ¿no? No solo en el famoso Villarato, sino cuando, por ejemplo, se hablaba de que el Athletic Club no podía bajar a segunda porque Villar estaba presidente de la Federación Española. Que será verdad o será mentira, pero que bueno, que eso nunca se dijo ni de Pablo Porta. Ni tampoco de, como te has dicho, ni de Antoni Baró, ni de Pedro Tomás, que estuvieron muchísimos años al frente de la liga. Claro.
Es decir, sí, yo también me siento esa orfandad a veces, ¿no? Esa falta de representatividad, e incluso siempre yo he abogado porque hubiese un embajador del español perennemente en Madrid. Una persona que no sé exactamente, quizá no debería ser un empleado, sino una persona que a lo mejor porque tenga un nivel alto en su vida y su trayectoria profesional pueda estar liberado de lo que es tener que trabajar para alguien y que pueda dedicarse a lo mejor pues a ir a las instituciones y a representar al español en esos ámbitos, ¿no? Oye, que me gusta mucho esta conversación, pero vamos a tener que dejarla, con lo cual vamos a hacer una cosa, Carlos. Vamos a hablar solo de esto otro día, tú y yo, porque me Venga. gusta mucho esta conversación y le estoy sacando mucha punta. Pero en cualquier caso, yo te agradezco una cosa muy importante. Claro, tú tampoco te puedes escapar, porque a ver, con el apellido que llevas, como para no ser un buen embajador nuestro, pero igualmente yo te quiero agradecer de todo corazón, lo bien que siempre hablas de nuestro club, que siempre metes a nuestro club, tu club, nuestro club, en todos los ámbitos, que en cualquier caso tú siempre dejas huella de españolismo allá donde estás, que nos hace sentir muy orgullosos también por tu trayectoria como crítico de cine y como presentador de todo tipo de eventos. Y bueno, más Carlos Marañón nos hacen falta. Tenemos poquitos, hay que ir metiendo ahí algunos, hay que hacerlos vivir ahí en la villa y corte y que puedan seguir hablando el español también como tú haces. Te lo agradezco. Me emocionas, joder, me voy a emocionar. Pero bueno. Bueno, esta tarde que tengáis una presentación muy buena del libro y que realmente pues ese aquelarre pequeño de pericos que se va a montar allí en la librería Bankerna, que de alguna manera pues sea esa una especie de embajada blanquiazul que pueda llegar a un poco evangelizar Madrid, ni que sea modestamente. Claro que sí, claro que sí. Nada, un placer, Francesas. Cuando queráis, ya sabéis dónde estoy. Pues venga, un abrazo, Carlos, hablamos. Venga, chao. Muy bien, Adiós. parla también Carlos Marañón. Es que...